¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000. Estamos probando las nuevas reglas para las legiones traidoras. Y en esta ocasión probamos a los Iron Warriors que nos trae el viejo con 1250 puntos contra sus enemigos jurados, los Imperial Fists. Estamos haciendo escenarios utilizando tarjetas tácticas para probar también estas tarjetas. Y este es el ejército que yo traigo a la batalla con una Demi Company como base. El capitán es Lysander, que es el Warlord de esta formación. Tres escuadras tácticas, una de ellas trae Grav, que viene en Rhino con Power Fist. Otra también viene con Rhino y Power Fist y traen Flamer. Y finalmente la que viene en Drop Pod trae Melta y Combi Melta. Tenemos como apoyo un Ironclad Dreadnought, que trae su Hurricane Bolter y su Chain Fist con una Melta. Tres centuriones con Gravs y lanzamisiles. Y finalmente una escuadra de asalto de 8 con lanzallamas y Power Fist. Ok, entonces tenemos en esta que son dos formaciones. Esta es una formación, esta es otra. En esta de acá, el líder es un Lord de Normal Terminator. Pero de esta, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, el Warlord general pues va a ser este señor. Sí, lo que pasa es que ya ves que en la Chaos Warbound debes de tener casi una opción de fast, dos opciones de tropas, una opción de elite y los heavies, pues los únicos que puedes escoger son los Havots. Cierto. Y entonces ahí está, mira, el fast, las dos tropas, el HQ, los elites y vendría siendo el heavy. Perfecto. Y pues eso es el Chaos Warband. Y lo que te da es asegurar el objetivo. Ok, todos pueden asegurar el objetivo. Sí. Bueno, y esta es la otra formación que se llama. ¿Cómo se llaman esos muchachos? Los primeros de los dioses. Ok. Y debe de incluir un Warsmith. Ok. Y tres vehículos. Son dos Vindicators y un Depredador. Okidoki. Depredador trae Heavy Bolters, ¿eh? Heavy Bolters en lugar de las cams. Nice. Estos de acá traen lanzamisiles, ¿verdad? Los sí, Havoks. Lanzamisiles, así es. ¿Y estos traen Combi Bolters? ¿O Combi...? Son Combi Meltas. Combi Meltas y Power Fist. Estos traen un Melta y un Combi. No. Ah, sí, y una Combi Bolter. Ok. Y Melta. Y otro Melta en escuadra de 5. Este de acá trae Combi... Flamer. Sí. Y estos traen dos plasmas, ¿verdad? Sí. Ok. Y este. Algo que debamos saber. Ah, bueno, sí, que tienen odio por estos fulanos, ¿verdad? Pues es casi lo mismo. Tienen ya ves que. ¿Prefieren a mí? Porque son veteranos. Ah, claro. Odian a los. Pero caracoles ahora porque ellos odian especialmente a los. A los Imperial Fields. A los Imperial Fields. Los Imperial Fields también ganan una cosilla por ahí, creo que también los odian a ellos. Pues ahí está, mira, todas las unidades con veteranos de las largas guerras repiten sus tiradas a pegar en cada ronda de Close Combat cuando atacan a los Imperial Fists. Ok. Pero los Imperial Fists ganan Hatred. ¿Hatred? Contra los... No manches. Ganan Hatred contra los Warriors. Los odiamos. Ah, mira, bueno... La diferencia es que en cada ronda ellos pueden repetir los fallos a pegar en Close Combat. En Close Combat. En cada ronda. Ah, en lugar de nada más en la primera. Sí. Ok. Pero nada más contra Iron Warrior, digo, contra Imperial Fist. Imperial Fist. Very nice. Y a cambio de ellos los Imperial Fist. ¡Ah! ¡Cómo odio! ¡Cómo odiamos a esos chicos! Los chicos Duke. Pues todas las unidades que tengan veteranos ganan... Feel No Pains de 6. Ay, güey. Sí. Pues ya te tenía. Todas las tropas, de hecho, ¿no? Todo lo que no sea vehículo. Ok, todo lo que va a patín. Sí. Los Mutilators y Obliterators son opción de tropas. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Genial, bien. Y luego ahí te va, mira, tienen cazadores de edificios. Pues sí, en este escenario van a poder destruir ahí. Unidades, pueden repetir las Armor Penetration. Okay. Contra edificios que no resulten en glancings o penetraciones, okay. O sea, todos los fallos, ¿verdad? Todos los fallos, ok. Y agregan más uno a los resultados cuando tiran en la tabla. Ok. Y todos los cabos, obliterators y mutilators tienen Tank Hunter. Ok, entonces esos tienen Tank Hunter. Esta unidad tiene Tank Hunter.
Y por la formación. Cuando se dispare una arma que sea Barrage o Ordnance, estas son Ordnance, creo, ¿verdad? Las de los Vindicators, sí. Si mal no recuerdo. Sí, Ordnance. Puedes escoger repetir el Scatter. Ah, nice, eso está bueno. Y todas las unidades que no sean vehículos en esta formación, esto también es bueno. Ajá. Son Stubborn. Ok. Son necios. Y pero si están dentro de una fortificación, ganan la regla de Fearless. Ah, ok. Todos los vehículos tienen posesión demoníaca. Posesión demoníaca. Para ignorar los crush checks, o sea que siempre van a poder disparar. El Warlord, si está creo que a 6 pulgadas, da invulnerables a los vehículos por la formación esta, ¿no? Ah. Les da invulnerables de 6. Ok. Y repara con un bonus de 1. O sea, okay. Cuando hace tiradas de reparación, ya tiene un 6, mira. Vehículos amigables dentro de la facción de Chaos Space Marines tienen la regla de Whip Not Die mientras estén a 6 del Warlord. Ah, oh, está bueno. Lysander tiene como Warlord trait el de Iron Resolve. Iron Resolve. El Warlord tiene la regla especial de Feel No Pain. Qué bonito. Maestro de las máquinas blasfemas. Como les platicaba, en el escenario utilizamos tarjetas tácticas. La mesa es tiene 6 objetivos. 3 de ellos están localizados en la zona de fortificaciones para usar las reglas de Iron Warriors y también Imperial Fist en dado caso. Tenemos despliegue en Vanguard, es decir, por las esquinas. Ahí están ya colocados los objetivos. Y tiraremos en la tabla para ver qué tipo de escenario de tarjetas tácticas es el que vamos a jugar. Ambos ejércitos son enemigos jurados uno del otro, vamos a ver qué pasa. Ok, el escenario de hoy, 1-1, y es The Maelstrom of War, se llama Cleanse and Control. Despliegue por las esquinas. Dice, objetivo primario. Lograr tantos objetivos tácticos como sea posible con el uso de las tarjetas. Ningún jugador puede tener menos de 3 tarjetas al inicio de su turno. Siempre tienes que generar máximo hasta 3. No hay ninguna otra modificación, simple y sencillamente tenemos 3 tarjetas y vamos a ir logrando los objetivos. Además de eso hay Primera Sangre, Slay the Warlord y Landbreaker. ¿Quieres tirar tu iniciativa? Me van a dar si de la Ligunion Agnes 90.000 Lansings con todos los grads que traes. ¿Cuántos grads traes? 10. Este y esta escuadra trae también grad. Nada más. No es cierto, ahí no se le ve. Sí, aquí está, mira. Que ya. Un 1, un 2. ¡Ay, viejo! Tú vas primero. Entonces tú despliegues primero. ¡Listo el despliegue! Empezamos con los Iron Warriors, que dentro de sus fortificaciones que capturaron de manos del Imperio tienen a un Rhino con las 2 escuadras de Marinos del Caos. De este lado tenemos a los Terminators custodiando el objetivo 6 al lado de el ¿cómo se llama el señor? El Warsmith. Warsmith, sí, es cierto. Y su formación de tanques se llama John Smith. John Smith. Tenemos 5 motocicletas. Y allá tenemos a los Havocs con el Lord en Terminator custodiando el objetivo 1. Enfrente, en la zona de los bosques, vienen las fuerzas de los Imperial Fists. Salvo en esta esquina que tenemos al Rhino, muy cerca del objetivo 5. De este lado tenemos al Ironclad Dreadnought. A un lado del otro Rhino, ese es el que trae Grabs, y ese de acá trae Flamer, escuadra de asalto, y de este lado tenemos a los 3 centuriones. Listo, viejo, todo listo. ¿Tienes scout o la policía? No, yo tampoco. Vamos a ver si podemos robarte la iniciativa, viejo. Esta es la gran tirada de las tiradas. No, si es que tú arrancas primero con el turno 1, voy a destruir una. Un terreno,
Ah, sí, por cierto. Vas a sabotear un terreno. Pues vamos a madrear esta. Esta línea. Sí. Okidoki. Eso va a darte menos. Y tus tarjetas tácticas, viejito. ¿Cuántas? 3. 2 unidades que tengan. Que estén controlando un objetivo al principio de tu turno. Ok. Entonces, ¿tienes que destruir unidades mías? 2 unidades que estén controlando objetivos al principio de mi turno. ¡Charro! ¡Ninguna de las mías, viejo! Al menos 2 unidades enemigas que estén controlando objetivos. Todavía no, viejo. No controlo. Bueno, la 46. Un dado de 3 más 3 si controlo cada objetivo en la mesa. ¡Ay, no! Bien fácil, ¿verdad? Bien fácil. Y el marcador 2. ¡No manches! Acá está. ¿Cuál es el 2? ¡Ah! ¡Qué fácil, viejo! Me bajaron todo bien fácil. Bien facilito. Oiga, ¿qué haces? Arribilla. Disculpe usted, señor. 24. Se salieron con la suya. Sí, antes de mover este, no sé si pueda mover las motos. Ah, sí, sí, sí. Para que no estorben aquí. Tenemos que controlar el objetivo 2. Claro. Ah, pues sí, va. Entonces van las motos. ¿Más? Un daño. Bueno, las primeras 2 pasan, sería esta. Ok. Va la armadura. La falla. Oh. Pain de 6. ¡Sí! Ya nada más me quedan 2 motos, ¿va? Ajá. 2. Pasa. Ok, ahí, no hay problema. ¡No! Y ¡no! Falla. ¡Híjole, otro 6, viejo! No. Se murió un plasma. ¡Charros! Ya no los hacen como antes. Llegarían, ¿eh? Bueno, tus bobús ya llegarían al 2. Exactamente. Entonces este ya se mueve, quedaría como por allí. Ok, alright. Ya que se va solito. Un 2. No hay problema. Aquí va acá. No hay problema con el terreno. Entonces este se va a mover 12. Como aquí, ¿verdad? Sí. Vale. ¿El otro indicator? ¡Un 1! ¿Por qué, viejo? Ay. Gracias. Ahí están. Tengo 24, mira. Ay, híjole, le quieren pegar al Dreadnought. No se vaya a desviar. Pues sí, para que se tenga que desviar hacia allá acá. Más lejos. Pues sí, mira. Acabamos tú nada más a mis cortas. Van con él a salvarle el pellejo. Son sus guardias. Y estos lo mueven. Okidoki. Y pues ya. ¡Listo! Van snapshots. Este se mueve 12. Ajá. Entonces va a usar su. Pues plasma 7, del muchacho de arriba. Acá. ¿Va a caer un 6? ¿Será? No, un 6. Ok. Y falló. Entonces, pues sobre el vehículo. El vehículo en vez de disparar se puede mover flat out, ¿verdad? Sí. Si me sale controlar objetivo 3 o me sale controlar objetivo 6, ahí tengo eso. 2 opciones. Pues va esta unidad. No, van primero estos. Ok. Primero, este va a disparar el blast. Adelante. Disparo de Vindicator, se desvía. Tienes balística 3 ahorita, ¿verdad? Sí, puedes repetir, si no te gusta, son 4 pulgaditas. No, pues sí, okay. Mejor hacia allá. Y son 3 pulgaditas. Pulgadillas o 3. Aquí. Eso es Cruz. Shaken, Cruz Stunt. Cruz Stunt. Bueno, esto es Vindicator. Cruz Shaken. Nada más Yo creo que va a ser contra el mismo. Dispara snapshots. Contra el mismo Dreadnought. ¿Sí? ¡Proof! Señor Dreadnought. Yo creo que sí. Pues, creo que
tendría que ser allí porque llega 20. Y ese sí es en el blanco. Ah, lo voy a tirar de nuevo porque quiero... Ok, vamos a ver. Es 6, penetración. Es una penetración. A menos, viejo. Pero ahora voy a tirar un dado negro porque no me quieren los amarillos. A menos de que... ¡Ahí está! El bosque, señoras y señores. Okay. Primero va este con el autocannon hacia allá y los heavy bolters. Este... Serían unos heavy bolter. Perfecto. Y pegan dos. Y nada. Ya. Lleva el autocannon. Es un solo dado, ¿verdad? Es un solo dado. Dos dados. Y pegan los dos. Uh-huh. Este no tiene posesión, ¿eh? ¿No está poseído? No, pues este no conviene. All right. Y serían fuerza 7, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por qué vas a fallar, viejo? Fuerza 7 contra 11. ¡No! Sí, fallan, ¿verdad? Y pipipipi. Y pues van los tres misiles al rayo. Pues ¿qué pasó? ¿Qué? Todo sea por ganar primera sangre. Y pega uno, mira. No manches. Y ahora fuerza 8, ¿verdad? Fuerza 8. 8, 11. ¿Sería un glancy? Sí. A menos de que saque 6. ¿Tienen Tank Hunter que hace? Ok. Tank Hunter. 12 sería una penetración. Una penetration. Ok. Vamos a intentar salvar con este. Creo que sería 6, ¿verdad? Que es lo máximo que puedo lograr. No. Una penetración y es AP normal. Dos, creo, son misiles. Ah, misiles, AP3. Y 4. Cruz Stunt. Es decir, no puede moverse y dispara nachos. Walter 20. Walter 24. Estos, nada. Nada. ¿Qué hacemos? Nada. Nada. Pueden correr. Y estas motos van a ser el turbo. Excelente. Turbo Boost al objetivo 2. Ya, pues es lo único que he logrado hoy. El objetivo 2 te da un punto de victoria, ¿verdad? Sí. Los demás objetivos, ¿quieres descartar alguno? Yo creo que es de controlar todo. Ok, sí, pues sí. Yo tengo Psychological Warfare. Gana un punto de victoria si tu oponente falla Moral, Pinning o Fear. Puta. Asegurar objetivo 6 y Big Game Hunter. Big Game Hunter es un punto de victoria al final de un turno en el que un vehículo enemigo o una criatura monstruosa es destruida. Puedo ganar hasta un dado de 3. ¿Tengo que destruir un vehículo? No, mira, no. Y el objetivo 6. ¡Puta! Ya viste dónde va a ir el drop pod. Ya vi. Muy bien. Esto va 1-0. Vamos al turno 1 de los Imperial Fists. Por cierto, en este turno, ¿qué doctrina vamos a usar? Yo creo que la táctica. Llegó el drop pod. Iba a caer originalmente donde está el objetivo 6. Se desvió 7 pulgadas y desembarcó a todos esos muchachos. Ahora tenemos que vencer a esos camaradas para poder controlar ese objetivo. O bien desde atrás dispararle y destruir un vehículo. Vamos a ver qué sucede. Bueno, eso en cuanto a aquel. Lysander viene con ellos allá atrás. Muy contento. Se movió 6, desembarcó a esta escuadra con un lanzallamas. De este lado este se movió 6 a motivarse, a quitarles el objetivo 2 a aquellos muchachos. Se movió 12. Van a disparar snapshots, pero de todas maneras tiramos por liderazgo y de todas maneras tiraban snapshots. O sea que no hay problema. Se movieron 12 al frente también y se movieron 6. Pues bueno. Ni modo. Vamos a empezar disparos. ¡Qué miedo, viejo! ¡Qué miedo! Vamos a ver la decisión ahorita en unos instantes. Por lo pronto, el Rhino y esta escuadra... Bueno, no. El Rhino disparó acá y falló. No hizo nada. Mejor dicho, pasaste la salvación. El único daño. Estos dispararon acá y el viejo pasó todas las salvaciones. El lanzallamas también sacó un 1 para herir. No pasó nada. Este disparó Melta y Hurricane Bolters y también el viejo pasó las salvaciones. El Melta falló de plano. Desde acá dispararon 2 hacia allá, incluyendo el Grab, y no hicieron nada. Y el Storm Bolter también disparó y no hizo nada.
Esos corrieron. Estos nada más estaban a rango de sus lanzamisiles, los cuales utilizaron contra el Vindicator y le hicieron dos glancings. Dos de tres que hicieron, porque el viejo pasó con un 6. La salvación de esa formación de roca y de los bosques. 5 y 6, y el viejo sacó un 6. Ahí están las tiradas. Qué miedo. Ok, la decisión ahora es, con un solo punto de vida, y antes de que se regenere, podríamos intentar disparar ahí atrás con el Melta. Y en el trasero tienes 10, ¿verdad? Uh-huh. No está de más, no está de más. Vamos a probar suerte. Desgraciadísimo viejo. El drop pod dispara atrás, logrando pegar con doble 6. Los dos impactos, pero para penetrar sacamos un 1 y un 5 y no hace nada. Después la escuadra táctica dispara Melta y Combi Melta. El Melta saca un 1 para pegar, no hace nada. El Combi Melta pega con un 4. Y luego para herir sacamos una penetración, la cual el viejo logra pasar el invulnerable con un 6. Y no le hacemos nada. Bolters, 7 Bolters disparan, de los cuales todos pegan. Nada más uno sacamos 6 para hacer un glancing. Y el viejo sacó otro 6 en su invulnerable y también lo bloquea. Desgraciado. ¡Ah! Ok. Entonces, lamentablemente con eso, en la fase de disparos, no logramos ni controlar el objetivo 6 porque estaría contendido por esa escuadra. Ni tampoco destruir un vehículo. Todo va a estar en los asaltos, viejo. No, pues ya, sí. Este señor tiene hambre. Ok. El Ironclad Dreadnought logró su distancia de asalto y logró eliminar a las 4 motocicletas, pero se llevó un ataque de Melta Bomb que lo dejó disparando snapshots en la siguiente ronda y se apiló una pulgada. Con eso ganamos primera sangre, viejo. Y ningún objetivo. No, ya no te hice tirar liderazgo, viejo. Sí, limpié mesa. Ah, ok, entonces con eso vamos 1-1. Vamos al turno 2 con el viejo a ver sus tarjetas. Ahí está el objetivo 4. El objetivo 14 6. Y el 16, ¿verdad? Este ya era el que tenía. Sí. 14, 15 y 16. El 15 es para destruir a dos unidades que están controlando objetivos. Ah, no, cuando este objetivo táctico es generado, ajá, nomina un objetivo marcado. Ok. Ganas dado de 3 victory points si se comprenden. Si al final de tu siguiente turno o al final del juego, controla el objetivo. Ese fue este. Okay. Ese de ahí es el bueno. En el siguiente turno tengo que controlar. Un victory point al final de tu turno si al menos un vehículo enemigo fue completamente destruido. Ganas dado de 3 victory points y al menos 3 vehículos. Ay, güey. Si 5 más vehículos. Ganas dado de 3 más 3. Pues tengo 1, 2, 3 vehículos, 4 vehículos. El Rhino, sí, cierto. Rhino desembarcó esa escuadra. Ahora se va a mover. La escuadra va a intentar cazar acá a estos chicos. Los Terminators también dejaron atrás a su líder. Vienen a disparar y posiblemente a saltar. Y esa escuadra también se movió hacia allá. Terreno difícil para incorporarse a esa pelea. Del otro lado, el Warsmith está justo atrás de ese tanque intentando reparar el Vindicator. Esta escuadra se movió una o dos pulgaditas nada más en cuanto al líder para tener control de objetivo. Y listo, el Rhino ya se movió. Pues va primero. Ese giró tantito para allá. Sí. Pues va este son Heavy Bolters. Contra el Rhino, me imagino. Sí. Predator contra el Rhino. Los dados no ayudan. Ese Predator disparó acá, no hizo nada. Lo que alcanzó a pegar fue con los Heavy Bolters, pero no hirieron. Y también el autocano no hirió. Después, los Terminators dispararon sus Combi Meltas contra el Drop Pod y lo hicieron explotar. La explosión causó nada más una herida, la cual no hizo daños
a este, ese Iron Warrior que estaba allá. La escuadra de allá atrás, esa, disparó contra la escuadra de allá y sacó pésimas tiradas. No alcanzó a sacar heridas. Va el barras. Lo dramático fue el drop pod, una explosión. A ese señor. Sí. Le va a pegar el Vindicator, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Señor Vindicator, no, ¿por qué? Ok. Pues agarramos el más alto, ¿verdad? Excelente. El impacto pega justo en el blanco del Vindicator. Y con Barrage es una penetración que vamos a tratar de salvar. Con bosque, no hay bosque y está destruido, no importa que pase, viejo. Pero podría explotar y no haría nada. Okay. Destruido. 3, 4. Okay. Chicos, dispararían pistolas acá. Los Havocs disparan sus misiles. Pegan tres. Tres de ellos pegan a este rhino. Ah, bueno, lo era. Eran tres. Sí, pero. Fuerza 8 contra 11. Son 3 nada más, ¿verdad? Sí. Aquí es donde, viejo. El tío Salty te viene a visitar y. Sería un Glancy y como tienen Tank Hunter. Cierto. Ah, este Jorge. ¿Te acuerdas de Jorge? No, ¿quién es ese muchacho? ¿Para qué me dio? ¿Son 11? 11 Glancy. Pero. Ah, sí, es Rhino, ¿verdad? Es Rhino. Sí. Glancy. Los Glancy son una penetración. Y no tienes covers. Pero por qué no, si sacaron así la planchita y todo. Estaría destruido. Pero hay que ver si la explosión hace algo que le pueda afectar a la escuadra. Esa pedo. Así ya se le quita. Perdóneme usted. Entonces 6 inmovilizado. Bueno, queda hecho una basura. Destruido. Desembarcan los chicos. ¿Qué más pasó acá? Ah, cierto. Este disparó sus Combi Volters, mató a uno de la escuadra y estos chicos dispararon sus pistolas, no hicieron ningún daño, ninguna herida, pero sí cayó el de adelante con disparo de plasma. Indicator justo aquí. Vamos a ¡no mames! Ya sé que no, esto lo tiramos de nuevo. Sí. Justo el blanco. 4 chicos de esta escuadra están en peligro. La coles. Con el disparo del Vindicator. Pues 3. 3 heridas, 3 salvaciones, coberturas. Sí, reina el primero. Y el segundo ya no. Ok. No. El segundo. No tiene cover. Y el tercero. Pero creo que del bosque sí, ¿no? Ah, sí, cierto, todos del bosquecito. Sí, de todas maneras lo falla. El tercero sí lo pasa. Okay. Muy bien, señores. Tenemos 2 bajas en nuestra escuadra de asalto. ¿Por qué? Este posible, yo creo que le va a hacer sana, sana. Ok. Ahí está, mira. 3, le quita 1. Excelente. Está mejorado. Improved. Y voy a declarar un asalto aquí. Listo. Muy bien, señores. De este lado, bajas en la escuadra de asalto por el Vindicator. De aquel lado, asalto. Snapshots. Tenemos doctrina táctica, déjame decirte. Y qué bueno, porque todos estos se repiten. Bueno, había uno que cayó, que no se decidió. Sí, ya se decidió. No. Y no, nada más un solo Volter. Y no hace nada. Distancia de asalto. Serían 5 pulgadas. Excelente, si llegas. Oh, oiga, ¿qué hace? Señor, no haga eso. Ahí están los golpes. El aspirante campeón es un reto, lo toma Lysander. Dice, ¿cómo no? Y ya se acomodaron todos para los golpes. Cada uno tiene. No, aquí en Fortaleza soy Fearless. Ah, ok, Fearless, ok. ¿Y te acuerdas que sí. Estoy en una Fortaleza, soy Fearless? Fearless, ok, entonces vamos a quedar en asalto, lamentablemente.
En el reto, Lysander mató al camarada y nada más mató al camarada. Y los demás chicos lograron matar a dos de los Iron Warriors y no sufrieron bajas, afortunadamente. Se apilan, quedando en asalto. Creo que este tema se podría mover de acá. ¡Hey! ¿Qué hace? ¡Listo! Y con eso vamos al puntaje, viejo. Sí, ¿verdad? Destruí tres vehículos nada más. Sí, tres vehículos, uno de ellos controlaba un objetivo. Sí, pero necesitaba destruir a dos. Nada más, Ese objetivo en el siguiente va a ser el del gane para el viejo. Por lo pronto destruiste tres vehículos. Una de tres por el objetivo 16, que era el de destruir vehículos. Los tres vehículos enemigos fueron destruidos. ¡Yikes! Pues no, ni tú ni yo, un dos. Dos puntos de victoria, ¿verdad? Sí, en este turno. Sería el 16. ¡Charros! Esto va 3-1 a favor los Iron Warriors. Muy cerrado. El 14 todavía no lo Vamos al turno 2 de los Imperial Fists. Pues yo creo que voy a descartar el de 12. Sí, ¿verdad? El 12. Porque tengo que matar a los unidades. Que controlando objetivos. Domination, tengo que controlar todos los objetivos, asegurar el objetivo 6 y Big Game Hunter, es decir, destruir vehículos. Para el objetivo 6 tengo que peinarte allá. Domination tendría que controlar todos, papá, todos. Soy bien poderoso. Y pues no manches, o sea... Todo es bien caro, viejo. Los tichilines son puros flamer, ¿verdad? Sí. No eres de tichilina. Puro flamer. O sea, no. Movimientos listos. Estos avanzaron, pero se quedaron atorados en terreno difícil. Ahí se van a tener que quedar. Este se movió 12. De este lado, estos lograron avanzar a 6 a través del terreno difícil. Estos avanzaron 12. Y estos avanzaron 6. Todo listo para los disparos. Allá tenemos obviamente aquellos en asalto y no van a poder hacer nada hasta que limpien aquella zona. Esos corrieron una pulgada, no manches, están corriendo pésimo. Estos dispararon y le causaron una herida al Lord de los Iron Warriors. Estos dispararon sus grabs y terminaron destruyendo con explosión al Vindicator. El cual causó heridas, pero no, el viejo la salvó sin ningún problema. Y de este lado, estos chicos decidieron asaltar. Los chicos Duke. Y lograron asaltar a este muchacho. Se apilarían 3 pulgadas para resolver sus golpes. Este también quiere pelear. Yo también. Destruiste un vehículo, creo que te daba. Sí. De hecho... Ok, a este no le hicimos nada. Ni un solo 6 después de lograr como 7 heridas. Ni un solo 6. Aquellos chicos sí barrieron a la escuadra de Iron Warriors y consolidaron 4 pulgadas. Están ahí atrás. Prácticamente Lysander fue el que hizo el trabajo sucio. Y listo. Vamos a ver esos objetivos. El 6 lo tenemos, pero obviamente está contendido. Tú eres Objective Secure, ¿verdad? Claro que sí. Claro. Ah, ya somos dos, maldita sea. Entonces, el 6 todavía sigue pendiente. Domination definitivamente no lo logramos y lo vamos a descartar. Big Game Hunter, ganamos un punto de victoria. Si destruimos cada vez un vehículo. Pues sí, arruinaste un vehículo. Chihuahua, ok. Entonces prácticamente descartamos una tarjeta y logramos uno. Vamos 3-2 y vamos al turno final. Kingslayer, número de 3. Al marcador 6. Mismo que yo. No manches. Yeah. Son imposibles. Pues tendrías que concentrar todo tu ejército ahí atrás. Todo contra aquellos muchachos. Pues va. Charros, movimientos. Es allá. Demasiado, lo haremos. El Predator dio la vuelta. Con permiso. ¿A dónde vas, señor? Voy a girar. Este lado avanzaron. El Vindicator se salió de ahí, también giró. Cooper, chavos, Cooper. Vamos a ver.
No sé. ¿A dónde? ¡Ay! Se llevaron el coche. Voy a girar aquí. Me voy a estacionar por aquí, ¿verdad? Ajá. Y ahorita se puede hacer un flatado. Ah, ya no. ¿Para qué un flatado, güey? Y vas a lograr el objetivo de todas maneras. Sí. Es el final de tu turno, ¿no? Sí. Pues avanzaron. A estos muchachos se les unió el Warsmith. Qué puro lateral. Aquí va a haber mucho fuego. Pues van, Pues va primero el Blast. ¡Yoix! Ahora sí necesito W1. ¡No! ¡Poquitos! ¡Ah! ¡Justo en el blanco! Voy a repetirlo si quieres. No, yo creo que está bien. Son 4 wounds. 5 wounds, ¿verdad? 5 wounds. ¡Resistan! Y serían 5 wounds. Tirada importante. Sobrevive uno. Se mueren 3 y falta uno. Y sobrevive. Se mueren 3 chicos. Exactamente. El otro lo agarraron cambiando cartucho, yo creo por eso se agachó. ¡Ay, hermanos! Y queda Lysander y su amigo. Manche, esto no lo va a recibir, ¿verdad? Es súper increíble. Heavy Bolters contra Lysander. Sí. Oh, oh. ¿Dos? ¿Pega uno? ¿Dos? Sí. Qué malas tiradas de ese tanque, ¿eh? Y Jeren 2. 5, sí, sí, Jeren. Podría ser Lookout, pero pues son las mismas cosas, nada más por el Fino Pain. 2 Lookouts. Bueno, uno por uno. Lookout, sí. Salvación, sí. Lookout, sí. Ah, no, no es carácter. Lo toma Lysander, salvación. Un 4, la pasa. ¿Y ya va? Sí. Ah, no, faltan los. Perdón, el autocannon, 2 dados. Pega uno. Finalmente pega uno. Y finalmente falla, final de cuentas. El autocano no ha logrado ni un solo impacto. Van los smash shots. Ok. Van los smash shots. Y los. Allá. El rhino. Bueno, es Twin Link, es lo bueno. Manches. No, bien mal. Todos estos fallaron acá. El Flamer sacó doble uno para herir. Los Bolters. El viejo sacaron. 12s, 1s y 13s para herir. ¿Para la nada. Melta? Plasma. Sí. Pega uno. Pega uno. Pero no se quema. ¡Ay! Casi. Y falla. ¡Oh, no! El viejo anda con todo hoy. 2, 4, 6. Está perdonando a sus amigos odiados. 2, 4, 6, 8. Bolters ahora. Vamos, Lysander. Ratatatata. Cuatro para arriba. Son Bolters, ¿verdad? Sí, 3 para arriba, ¿no? Ah, perdón, 3 para arriba, sí. 4 para arriba para ahí. Ahí está, y finalmente. 3 heridas. ¡No! Ay, me quedan 2. Pasa. Y la pasa. Ok. Entonces, ya tenemos el objetivo 6. Me imagino que sí. Sí, el objetivo 6 es tuyo. Por ahora. Viene la duda. ¿Asaltaré para ganar? ¿Matar al guardo? ¿Y luego me matas a mi guardo? Tengo el objetivo 6. Ay, sí. El viejo decidió mejor no asaltar a Lysander para controlar el objetivo 6. El viejo se lo lleva. Sería un punto de victoria. Más aparte, el aquel de allá. Que era... Ah, sí, que me generaba dado de 3. Es un dado de 3 puntos de victoria por controlar ese objetivo. Y son 3. 4. No manches. 1, 2, 3, 4. 7-2. No manches. Necesito sacar unos muy buenos objetivos. Porque sí te la llevaste con ese. Asegura objetivo 3. Asegura objetivo 6. Y Lightning Strike. Lightning Strike nos permite ganar un punto de victoria al final del turno. Así cuando no es una unidad enemiga. En la zona de despliegue enemiga fue completamente destruida durante este turno. Ok, pues sí, vale. Sí, pero ya no te voy a poder ganar, viejo. Bueno, Landbreaker. La zona de despliegue ahí está, ¿verdad? Sí. Sí, tendría que destruirte a esos Terminators o algo por el estilo. Creo que estaba en la zona de despliegue. Sí.
Ah, pues a lo mejor el depredador. Pues va la buena, viejo. Necesitamos que todo nos salga muy bien para poder empatarte siquiera. Estos avanzaron 6. Desde ahí, pues van a intentar disparos a los Terminators. Lysander llegó a encararlos. Necesita matar a tu líder para poder ganar ese punto de victoria. Tiene el Unbreaker él solito allá. Pues necesitaría quedar libre. Este trae una chota, ¿eh? Sí, no me voy a pegar, señor. Esos avanzaron 12 desde acá. Llevan 2 Flamers. Y estos chicos avanzaron 4 pulgadas por terreno difícil. Pero el del arma de Graf se quedó atrás. Este movió 6. Avanzó 6 nada más. Estos avanzaron 4. Oye, ¿qué no venía contigo? ¿Un drag, no? Cool ahí. ¿No lo viste, güey? Pero bueno, los primeros disparos fueron de este. Con snapshots al líder del viejo. Y fallaron, lamentablemente. Luego esta escuadra disparó Volters a los Terminators. Mató a 2, incluyendo al líder de la escuadra de Terminators. Queda 1 Terminator. Y queda el líder del viejo. De este otro lado. Primero esa escuadra disparó y flameó como objetivo al Predator. No le hizo nada. Pero causó algunas heridas a la escuadra que estaba ahí, pero todas las pasó el viejo. Luego esta escuadra disparó, incluyendo el Graf, y terminaron matando a el Lord del Caos, el armadura de Terminator que estaba en esta escuadra, que absorbió prácticamente todos los daños. Los Volters fueron los que terminaron matándolo. Y aquí viene la gran decisión, y hay que ver, porque efectivamente parece ser. Ahorita vamos a calcular si estaba en la zona de despliegue o no. Sí, lamentablemente no estaba en la zona de despliegue, estaba un poco más adelante. La zona de despliegue pasa por atrás. Y por lo que no nos daría puntos por haberlo eliminado. Ni siquiera es el Warlord. No. Lástima, tendríamos que haber matado o a esa escuadra o a aquel de allá. Pero bueno, todavía falta disparar a estos. La decisión. Le disparamos al Warlord del viejito, que sería lo más garantizable. Ok. Los Grabs y los misiles se concentran en la escuadra de Havocs y son eliminados completamente. Ahora sí, estos pueden hacer su asalto. Y Lysander puede hacer el suyo. Me iba a jugar con los disparos allá de los misiles, pero era mucho riesgo. Ok, estos chicos, su distancia de asalto, 8 pulgadas, creo que sí van a llegar. Estos llegan a salto, sin ningún problema. Ese de acá declara sus asaltos. Pues van, snapshots. Snapshots, Melta. Pero... y los Volters. A rato, distancia de asalto de Lysander. Sí, sí llega. ¡Ay, Dios! Tengo que hacer un reto. Oiga, ¿qué hace? ¿Quiere un reto o qué hace? Ah, claro que sí. Oiga, ¿qué hace? Vamos a pelearnos. Una vez este. Serían 1, 2 ataques de la escuadra de asalto. Ok, es este rutinas de asalto. En la escuadra de asalto puede repetir los fallos para asalto, que serían 3. Y los logra. Yo todavía me las tenía filtros, ¿no? Una madre así. No, te digo, soy inundante. Ahora 6 es. Este no se decidió, casi era 6. Y no. Ahora los del Power Fist. Y repito fallos. Logra 2 hits. Y son fuerza 8, ¿verdad? Power Fist. Sería un glancing y una penetración. AP2. No. 2 daños. Y no puede moverse. Quedó vivo. Pero bueno, destruimos una unidad. Por eso era bueno garantizarlo. Y ahora vamos a ver este de acá. Iniciativas, viejo. Sí. Aquí tenemos un reto. Voy con la skill de 4. Yo de 6. Tú necesitas 4, yo de 3. Los dos repetimos fallos, ¿verdad? Porque nos odiamos. Pegas con 2. Eso es el hacha. ¡Flup! Este serían 3. Ok. Mientras voy tirando 5. Ay, güey. Tengan 2.
Ok, serían 4. Ahora para herir. Yo soy de fuerza 6. Contra 4, de 2 para arriba. Ah, perdón, de fuerza 5. Fuerza 5 ahorita. Sí, con la H 5. 5 contra 4, de 3 para arriba. Y yo de 2 para arriba, fallo 1. Serían 3 heridas. Y yo 2. Ok. Es AP algo así. Feel no pain. Y no, sería una herida para el señor Lysander. Ok. Ella dice 3. Hiciste 3, ¿verdad? Yeah. Con 3, ¿qué AP es tu arma? AP 2. Serían puros invulnerables de 5 y 6. Sópatelas. Sí. Este, no, mira. No mames. Tiene Guns 2, o sea que. ¡Bluff! ¡Eh! Señor Lysander, eres mi héroe. Se consolida 3 pulgadas. De todas maneras, gana el Unbreaker. ¡Nice! ¡Que cierre! Lysander limpió acá. Lysander estaría matando al líder. Y está controlando el objetivo 6. ¡Ay, y serían 2 puntos. El objetivo 3 no lo tenemos. Eliminar a una unidad de su zona de despliegue. Nos da uno más, son 3 puntos. Y la breaker, 4 puntos. Ay, viejito desgraciado. 1, 2, 3, 4. Y esto acaba con una victoria de los Iron Warriors por 1 punto, bendigo viejo. No manches. No contaban con mi astucia. Esos chipotes. Es el chapulín. Un resultado muy cerrado, victoria de las legiones traidoras. Definitivamente los Iron Warriors le dejaron mejor sabor de boca al viejo, mucho más cuando menos que los mil hijos. Ya veremos al resto de las legiones traidoras. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.